También saludamos a los colegas que nos acompañan esta tarde desde el auditorio de Casa Presidencial. Vamos a ceder el uso de la palabra a la ministra interina de Educación Pública, Melania Brenes, y posteriormente estaremos viendo el video con el reporte epidemiológico, debido a que en este momento se está procesando el material. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. A partir de esta semana del mes de febrero, del primero de febrero, el Ministerio de Educación Pública, las direcciones regionales de educación y los centros educativos se encuentran en el proceso de planificación y desarrollo del plan de apertura de ciclo lectivo que se encuentra estipulado en los lineamientos LSCS 014 del Ministerio de Salud para la reapertura del ciclo educativo. Estos lineamientos y este plan de apertura se desarrolla a partir de un instrumento que constituye una lista de verificación en 7 pasos fundamentales en que los centros educativos están trabajando. Estos pasos se llevan a cabo de manera ordenada y pasan por la revisión de los lineamientos y protocolos de salud como parte de la estrategia del plan Regresar, el análisis de las condiciones actuales de los centros educativos y la identificación de la población que hoy por hoy requiere apoyos específicos a partir de las condiciones generadas por la pandemia, la revisión y la distribución de la matrícula y la cantidad de docentes del centro educativo, un proceso muy importante que es la organización alterna combinada, esto quiere decir la definición de horarios en que las personas estudiantes de los diferentes niveles asisten los días y la cantidad de horas, la comunicación y divulgación a las comunidades educativas, proceso que muchos centros educativos han ya realizado a través de los medios digitales con los que cuentan y otros métodos también de comunicación con las familias en los centros educativos, y un proceso que será sostenido durante todo el ciclo lectivo 2021, que es el de lecciones aprendidas, donde estamos trabajando todo lo que tiene que ver con el remozamiento una y otra vez de la estrategia de apertura, de manera que esto sea un proceso gradual y continuo a lo largo del año. A nivel de la mediación pedagógica combinada, tendremos una alternancia del tiempo presencial y en el hogar con el apoyo educativo a distancia que conocemos a través de la implementación de un instrumento didáctico que la mayoría de la población ya hoy por hoy conoce, que son las guías de trabajo autónomo, en donde desarrollamos un proceso de diseño de aprendizaje que se puede llevar a cabo tanto en el aula como en el hogar. Además, esta semana, con la participación ya de más de 100.000 personas, de 100.000 personas en general, más de los 80.000 funcionarios del Ministerio de Educación Pública, hemos capacitado del jueves de la semana pasada al día de hoy en los lineamientos pedagógicos, lineamientos de evaluación y los apoyos necesarios para estos planes de apertura en términos pedagógicos. El 28 de enero del 2001 se oficializó mediante un transitorio el reglamento del uniforme oficial de las instituciones educativas públicas por aprobación del Consejo Superior de Educación. Este transitorio que plantea la posibilidad de que las personas estudiantes, tanto mayores de edad como personas estudiantes y encargados, justifiquen no portar el uniforme completo o no portar el uniforme para el ciclo lectivo 2021 en razón de las condiciones socioeconómicas que se han presentado durante el año pasado y este año por la situación de la pandemia. Es muy importante tomar en consideración que también esta semana empezó la distribución de implementos de limpieza y mascarilla gracias a las donaciones de diferentes entidades nacionales e internacionales, más de 30.000 galones de jabón líquido de manos, 19.000 galones de alcohol en gel, también galones de desinfectante común y termómetros digitales que también fueron parte de estas donaciones. Esto va a llegar a 708 centros educativos priorizados por las direcciones regionales a partir de los datos del año pasado de la situación de vulnerabilidad. Y también se encuentran en proceso la adquisición de 1.702.000 mascarillas que beneficiarán a 567.594 personas estudiantes para también tener este implemento. Finalmente, con la FEDEFUD en un proceso de apoyo, como nos lo han dado también muchísimas entidades a nivel nacional, estamos por lanzar una campaña que se llama Jugar es opcional, estudiar es tu futuro, con el apoyo
de seleccionados nacionales como Cristian Gamboa y Carol Sánchez, y también de los entrenadores Amelia Valverde y Ronald González, quienes motivarán a las familias y a las personas estudiantes al regreso paulatino y seguro a los centros educativos en el ciclo lectivo 2021 como una prioridad para continuar desarrollándonos y creciendo en conjunto. Adicionalmente, como parte de la campaña que ya anunció el Ministerio de Educación Pública con apoyo de USAID y UNICEF, el Ministerio de Salud, desde luego, y el MEP, se está haciendo llegar a los centros educativos también a partir de este mes documentos impresos y afiches como parte de esta campaña, que además tiene la característica de ser inclusiva, con materiales dirigidos a todas las poblaciones estudiantiles con discapacidad también. Y las versiones impresas también están llevándose a los centros educativos. Por lo pronto están disponibles de manera digital en la página web del Ministerio de Educación Pública, lo mismo que el calendario escolar y los protocolos como parte de la estrategia del Plan Regresar. Muchas gracias a la ministra interina de Educación Pública, la señora Melania Brenes. A continuación veremos el video con el reporte epidemiológico ofrecido por el viceministro de Salud, el doctor Pedro González. El país registró 568 casos nuevos de COVID-19 el sábado 30 de enero, 436 el domingo 31 de enero, 289 el lunes 1 de febrero, y 440 casos hoy martes 2 de febrero, llegándose a un total acumulado de 195.009 casos confirmados por COVID-19. De estos 4 días, 370 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 1.363 por laboratorio. Se contabilizan 154.227 personas recuperadas. 426 personas se encuentran hospitalizadas, 179 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de 0 a 94 años. El sábado se reportaron 8 lamentables fallecimientos. El domingo se contabilizaron 15. El lunes 7 y hoy martes se registran 7 fallecimientos, llegándose a un total de 2.641 decesos relacionados con COVID-19. 993 mujeres y 1.648 hombres. Muchas gracias. Era Pedro González, viceministro de Salud, con el reporte epidemiológico. Le recordamos a la población que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alerta en los distintos cantones puede visitar el sitio presidencia.gov.cr/alertas. Le repetimos, presidencia.gov.cr/alertas. Vamos a dar paso a las consultas que tienen los colegas que se encuentran en este momento. Iniciamos con Edgar Fonseca, de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar. Muy buenas tardes, doña Melania. Muy buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cuáles son las expectativas del MEP para el inicio del curso del próximo lunes? Tomando en cuenta las aprensiones de no pocos padres de familia en cuanto a enviar a sus hijos o no a partir del próximo lunes, ¿cuánto cree usted que estima el MEP, es el porcentaje lógico que se va a dar de apertura de escuelas y colegios en el país el próximo lunes, tomando en cuenta las condiciones sanitarias en que puedan realizar esta apertura bajo las condiciones de emergencia en que está el país por esta pandemia? ¿Y cuáles son recomendaciones particulares que ustedes estarían enviando en las próximas horas, tanto para educadores como para padres de familia, en cuanto al envío o no de niños o colegiales a los centros educativos, si están en sectores vulnerables desde el punto de vista de su salud? Sí. Bueno, buenas tardes, don Edgar. Muchas gracias por sus consultas. El Ministerio de Educación Pública viene trabajando fuertemente en la campaña Yo me cuido, yo te cuido y la comunidad se cuida. La expectativa que nosotros tenemos de apertura del ciclo lectivo el 8 de febrero es que más de la mitad, más del 50% de la población estudiantil, que recordemos en todo el país que asciende entre público y privado a 1.200.000 estudiantes,
puedan regresar de manera segura según en el primer mes de febrero, porque recordemos que a partir del 8 no necesariamente esa semana regresan todos los niveles, ¿verdad? Sino que hemos estado comunicando el regreso, por lo menos esa primera semana, de los niveles superiores de cada ciclo, ¿verdad? En el caso del preescolar, la transición, en el caso de primero y segundo ciclos, quinto y sexto grado, y en el caso de la educación secundaria, cuarto, quinto, y en aquellos casos de los colegios académicos, el doceavo. Eso va a permitir que en esa primera semana los centros educativos puedan recibir estas personas estudiantes en esta primera modalidad y con estos niveles para ir desarrollando estrategias y monitoreando cómo vamos implementando efectivamente el tema de protocolos, la distribución de los horarios y también pues todo el desarrollo, digamos, de la dinámica normal. Eso transcurrirá de esta manera, integrando niveles hacia el mes de finales de febrero y principios de marzo, en tanto podamos los centros educativos tener la matrícula total ya con los horarios alternos. Pero nosotros sí tenemos una gran expectativa que una gran mayoría de las familias y las personas estudiantes a partir de los protocolos inicien el 8 de febrero con los procesos académicos, tanto en la presencialidad, aquellos niveles que corresponden, como a distancia aquellos niveles que por lo menos las primeras semanas se van a mantener en esa modalidad específicamente y después, mientras se van integrando, puedan ir implementándose los protocolos. Hemos estado invitando a las familias a permitirse esta semana conocer el plan de divulgación de cada centro educativo y que el centro educativo vaya indicando a las comunidades cuál es el proceso que va a gestar, cuándo va a entrar esa persona, en qué, ¿verdad?, qué maestra lo va a recibir, en qué condiciones. De manera que estas primeras semanas el centro educativo haga un trabajo en principio de información y de enterar a las familias de cuál es ese momento, la decisión final de si van a mantenerse en el trabajo educativo a distancia o van a incluir también en la posibilidad de la asistencia a la presencialidad. Hemos sido muy insistentes que el tema de la presencialidad es un tema importante para el desarrollo. Estamos también conociendo el comportamiento epidemiológico de la pandemia en el mundo y en el país. Fueron tomándose con respecto, fuimos aprendiendo. Ya para este año sabemos las medidas preventivas, conocemos la obligatoriedad del uso de la mascarilla, el lavado. Esta enfermedad, digamos, potencialmente que estamos viviendo esta pandemia, y la idea que tenemos precisamente es poder trabajar en la medida de lo posible con todos para solventar, don Edgar, una serie de necesidades y limitaciones que se pudieron haber generado. Cada centro educativo conocer, indagar e informarse 100% de todas las medidas, tanto los desafíos como las medidas que probablemente algunos centros educativos todavía tienen, y a partir de ahí tomar la decisión. La opción de regreso siempre va a estar abierta para las familias. No es que si al inicio yo, ¿verdad?, que permita que la persona estudiante reciba el servicio educativo en esa modalidad, pero sí esperamos que de manera detallada conozcamos sobre todo eso. Es importante, desde estas mismas semanas, en vacaciones lo hemos promovido, que las familias puedan trabajar con las personas estudiantes, con los pequeñitos, como decimos, los educadores, los procesos de comportamiento y medidas de seguridad en los centros educativos. Consulta adicional, señora ministra. Se había planteado la posibilidad de adelantar la vacunación al sector docente. ¿Cómo avanza esa negociación, esa gestión, y sobre todo en los casos de aquellos de docentes ubicados en sectores muy vulnerables en cuanto? Como todos conocemos, el
proceso de vacunación es una responsabilidad y una función del Ministerio de Salud, llegar a todos lo más rápido que se pueda, inclusive a quienes no estamos probablemente en condiciones de riesgo, eso sería lo ideal, ¿verdad? Sí sabemos y hemos sido claros en comunicar que eso es una articulación que depende de la disponibilidad del recurso, de la vacuna para el personal docente y no necesariamente de una voluntad. Recordemos que la producción de vacunas en el mundo ocurre a un paso que quizás todavía es lento y que probablemente se va a acelerar en el transcurso del año, pero depende sobre todo de la posibilidad material de contar con el recurso y de la estrategia de vacunación que tenga el Ministerio de Salud. Gracias, don Edgar. Continuamos con el colega Marco González del medio La Extra. Muy buenas tardes, Marco. Buenas tardes, doña Melania, ¿cómo le va? Bien, usted, Marco. Bien, gracias. Doña Melania, yo quería saber, ¿cuántos colegios y escuelas tienen en este momento órdenes sanitarias? Que usted maneje el dato, que tenga problemas en infraestructura y cuáles son los principales problemas que enfrentan estos centros que tienen órdenes sanitarias. También quería consultarle, a partir de la pregunta anterior, ¿cuántas escuelas y colegios no van a poder regresar este 8 de febrero precisamente por problemas de infraestructura? También le quería consultar, ayer el Noticias Repretel sacó un reportaje en relación al tema de las sodas escolares. Muchas personas que venden productos, ¿verdad? Comidas a comedores escolares o incluso que administran esos comedores, se están viendo afectados porque dicen que con el regreso a clases no van a poder brindar el servicio como se brindaba antes de la pandemia. Entonces quería saber específicamente cómo está el tema de las sodas, si van a poder reabrir este 8 de febrero. Incluso el Colegio de Nutrición estuvo recomendando que los niños llevaran mejor la comida, tomando en cuenta que es muy poco el tiempo que van a estar en la institución, ¿verdad? Entonces, quería saber cómo va a estar eso y también por los niños en condiciones vulnerables, ¿verdad? Y en relación a la restricción, don Alexander nos había indicado que estaban valorando el tema de la restricción vehicular para que se convirtiera en una excepción cuando tienen que llevar niños a las escuelas. En algún momento se dijo que antes los papás, como quien dice, se la jugaban porque siempre existía un día de restricción, pero es que ese día de restricción era solamente en circunvalación y no afectaba a las zonas rurales, por ejemplo, en donde las escuelas quedan muy largo y los papás van a tener que ver qué hacen, no sé, en Turrialba, en otro lugar, porque van a tener un día que tiene restricción total y no van a poder trasladarse de un lugar a otro. Entonces quería saber cómo está ese tema ya un mes de entrada a clases. Y por último, apartándome un poco de tema, hay bastante polémica en ciertas instituciones en relación a la norma 12 del presupuesto. Tomando en cuenta que usted ve temas administrativos, queríamos consultarle si este tema en relación al MEP, si el MEP va a pedir algún cambio a nivel legislativo, tomando en cuenta la afectación en plazas y ahora que vamos para un modelo bimodal, ¿verdad?, que requiere de tanto de recursos humanos y demás. Entonces queríamos saber cómo está ese tema en relación a la institución. Sí, de acuerdo. Gracias, Marco. En este momento nosotros, dentro del mapeo de la estrategia de órdenes sanitarias, tenemos mapeadas 750 centros educativos que tienen orden sanitaria. De esos 750 hay un gran porcentaje que se encuentran ya clasificadas en una estrategia donde nosotros tenemos la atención prioritaria a órdenes sanitarias rojas que involucran centros educativos que tienen una orden sanitaria por cierre total. Eso quiere decir que afecta, digamos, el servicio educativo ahí. Tenemos el de orden sanitaria por una situación media que, por ejemplo, puede implicar el cierre de alguna parte o alguna porción en la infraestructura del centro educativo que por alguna razón eléctrica tiene alguna situación. Y las órdenes sanitarias que llamamos, como decir, de baja, ¿verdad?, de bajo impacto, ¿verdad?, dentro de la implementación del servicio educativo, que son órdenes sanitarias pequeñas, ¿verdad?, por un tema específicamente de un aposento o de una situación, digamos, de menor, que se pueda atender de manera más rápida. En este momento tenemos en esos tres niveles de clasificación para atender de manera prioritaria en un plan 80 de manera grave, 438 con estrategias de intervención intermedias y 18
con estrategias de intervención que puedan ser más rápidas. Tenemos todavía la tarea de terminar de clasificar 222 órdenes sanitarias. Esto es un proceso detallado que involucra inclusive la visita en sitio a los centros educativos para determinar elementos importantes de esas órdenes y atender la situación. Entonces estamos en ese camino. Esto es una situación, un contexto que enfrentamos todos los años de apertura de ciclo lectivo. Es un tema que siempre presenta desafíos. En la medida de lo posible, pues hemos tratado de ir regulando estos temas con los esfuerzos en infraestructura, pero pues siempre será uno de los elementos importantes de condiciones para la apertura del ciclo lectivo. Con respecto a lo que me preguntabas con los protocolos de las SOAS escolares, recordemos, SOAS y comedores, recordemos que dentro de la estrategia Regresar existe un protocolo de atención de servicios de alimentación en los centros educativos. Las SOAS, en la mayoría de los casos, son un servicio privado, ¿verdad?, que ya sea se ofrece por un proveedor externo o las juntas de educación en muchos casos también asumen, digamos, eso como una fuente de recursos importante para el centro educativo. En ese sentido, la habilitación de las SOAS está dentro de las posibilidades del plan de apertura de los centros educativos, de manera que este servicio cumpla con los protocolos, ¿verdad?, de alimentos y la provisión de productos de acuerdo a los protocolos y obviamente en un proceso de servicio ordenado que no necesariamente genere aglomeración de los grupos en los espacios de recreo, en donde hemos sido muy enfáticos en que hay un protocolo para mantenernos en espacios de recreo, igualmente en espacios abiertos y probablemente en los mismos grupos en que las personas estudiantes se desenvuelven. Entonces, eso es un elemento que es parte de este plan de apertura. Eso va a depender muchísimo de esa gestión interna y también del monitoreo que realicen los centros educativos de que ese servicio privado se esté ofreciendo correctamente para mantener. ¿Y qué datos tienen tal vez de cuántas SOAS en este momento tal vez no van a poder vender ese servicio porque no cumplen con los protocolos? Eso tendríamos que monitorearlo. Creo que no contamos con el dato exacto porque dentro de un centro educativo podría haber más de una SOA con diferentes proveedores. No es un dato que hemos monitoreado en este momento, pero podría ser algo que podríamos indagar para poder ofrecer esa información. Con respecto a la restricción vehicular, esto es un aspecto que es parte, digamos, del control de la estrategia epidemiológica del país. En esa materia, pues realmente nosotros estamos, en general, como toda la población, limitados al tema de restricción vehicular. Y en ese sentido, no hemos todavía generado ningún tipo de excepción ni nada por el estilo en materia de la restricción vehicular. Y finalmente, con respecto al presupuesto en norma 12, hace algunas semanas fuimos en conjunto, pues doña Giselle presentó ante los diputados nuestra información de resultados y elementos para el ciclo electivo 2021. La señora ministra en esa comparecencia fue muy enfática de las afectaciones de la norma 12 sobre la contratación, sobre todo de personal o profesionales o funcionarios de servicio educativo directo, que es quizás quienes nos preocupan de manera prioritaria, en donde efectivamente tenemos un porcentaje de puestos vacantes que necesitan ser ocupados para ofrecer servicio educativo directo a grupos de estudiantes en las diferentes 27 direcciones regionales del país, con más o menos afectación por dirección regional. Desde luego que esto es directamente proporcional al tamaño de la dirección regional y a la cantidad de centros educativos y circuitos escolares que atiende. Eso sigue siendo un problema para nosotros. Estamos tratando con todos nuestros mecanismos de plantear efectivamente una consideración en la norma 12, por lo menos para profesionales de servicio educativo directo. Eso se está moviendo en estas semanas y estamos trabajando no solamente los jerarcas del Ministerio de Educación Pública, sino que también con el apoyo de otros profesionales del Ejecutivo y también los directores regionales de educación. Perdón, doña Melania, ¿y no me dijo cuántos centros educativos tienen mapeado que no van a poder regresar este 8 de febrero? En términos de la cantidad de centros educativos que no van a poder regresar, todavía estamos mapeando el dato exacto por lo siguiente. Hay como tres características dentro de las condiciones de los centros educativos que podrían generar riesgos de no apertura que estamos analizando. El primero es este, el de las condiciones en requisitos sanitarios por COVID-19, como lo son
los 750 centros educativos que tienen hoy por hoy orden sanitaria y que estamos resolviendo, y también 35 centros educativos que, a partir de la indagación que se hizo el año pasado, 2020, con personas directoras de los centros educativos, 36 indicaban no poseer servicio de agua de alguna naturaleza, ¿verdad? Ya fuera por pozos o por algunas organizaciones comunales que muchas veces ofrecen ese servicio también. De ahí en adelante tenemos ese primer mapeo específico. Esto ha venido evolucionando en el tiempo. Recordemos que el año pasado habían otros criterios o variables que se tomaban en cuenta en el caso de la condición epidemiológica de los centros educativos y las regiones. Esto, de momento, la variable que está jugando el rol más importante es el tema del agua. También eso lo hemos venido comentando. Hay otro grupo de centros educativos en donde estamos trabajando con la Dirección de Coordinación Regional, que son, a través de las comisiones de gestión del riesgo, temas relativos, por ejemplo, a movimientos comunales, por ejemplo, con desacuerdos en función de la persona directora que está nombrada en ese centro educativo, o alguna situación regional específica, en donde ahí la Dirección de Coordinación Regional está haciendo el mapeo con los centros educativos y por dirección regional, para ver por qué esos son centros educativos que tienen otro tipo de condiciones más de índole comunal y regional. Y finalmente, entonces ese dato podemos seguirlo monitoreando y proveerlo, Marco, cuando lo terminemos de tener. Y finalmente, uno relativo a la pregunta que me hiciste sobre la norma 12, que son centros educativos que, por sus condiciones de recurso humano disponible, que necesitan ser nombrados, también podríamos tener algunos desafíos o afectaciones ahí. Entonces, también, en la medida de lo posible, estamos tratando de tomar decisiones estratégicas a partir del 20% que nos permite la norma 12 para que se privilegie la apertura de centros educativos con el nombramiento del líder de centro educativo, que es la persona directora. A continuación, atenderemos las consultas que recibimos vía remota por parte de los colegas de medios regionales. Consulta Mundo Escazú. Desea ampliar sobre la consulta de si los padres no envían por su decisión a sus hijos. ¿Cuál es la opción educativa para ellos? En el caso específico de la decisión es el apoyo educativo a distancia, como lo conocemos del año 2020, en donde las personas docentes y a través de los centros educativos se ofrecen las orientaciones académicas necesarias a través de las guías de trabajo autónomo, que es el instrumento. Y desde luego que en ese sentido la decisión de permanecer en un modelo de apoyo educativo a distancia involucra sí o sí el compromiso de las familias por mantener el proceso académico a lo interno del hogar y desde luego pues respondiendo de acuerdo a los requerimientos y necesidades que se van gestionando por parte de las personas docentes. Conferencia de prensa, agradeciendo la participación de la ministra interina de Educación Pública, la señora Melania Brenes. Los esperamos el próximo viernes con una nueva actualización. Muy buenas tardes.